Bienvenidos al Noticiero del Pueblo, suscribe al canal por este medio, te estaremos mostrando todo lo que la prensa boliviana oculta, comenzamos. Estrembasaguas. En España, acosa a niños y tiene denuncias, en Bolivia un ídolo de la prensa. ¿Usted le abriría la puerta a un niño rico español, ultraderechista, racista que cree que los extranjeros sobran en su país? Pero usted y los suyos pueden encajar perfectamente para ser su jardinero, chofer o trabajar en el campo, una persona para el cual la colonia fue un acto de heroísmo de los conquistadores que nos permitió a los habitantes de estas tierras conocer la civilización, pues es así Alejandro Entrambasaguas, el periodista que los medios bolivianos idolatran y magnifican y que en estos días entra a su casa por la televisión nacional, mañana, tarde y noche. Entrambasaguas se pasea en todos los medios bolivianos con una investigación, que gracias a estas entrevistas se valida, ya que ni él ni su medio gozan siquiera de un poco de credibilidad en su país natal, o diario, no es considerado ni como un medio de comunicación para la mayoría de los españoles, es una web del periodista de ultraderecha, Eduardo Inda, caracterizada por publicar noticias falsas y posverdades que lo llevaron a perder varios juicios por este mal manejo de periodismo ante la justicia española, y que es considerado el brazo comunicacional del partido ultraderechista Vox, aunque estos lo nieguen. Vox es el partido de los ricos españoles, sus políticas racistas y xenofóbicas son conocidas internacionalmente, además de ser conocidos por ser muy violentos, en especial con los extranjeros y sus opositores políticos. Alejandro San Miguel Entrambasaguas es el nombre real de este personaje, oculta su primer apellido, porque su familia ya acomodada se hizo más rica construyendo hospitales y otras obras con los gobiernos progresistas que él tanto odia. San Miguel en España tiene fama de crear bulos, información falsa, su nombre se menciona como un ejemplo de periodismo de alcantarilla, y su tendencia a mentir se manifiesta muy seguido, aseguró a un medio impreso nacional que trabaja hace 5 años en O Diario, siendo que entró a mismo en 2017, señaló en una entrevista televisiva que en 2019, recorrí todas las ciudades de Bolivia, en todo lado me reconocieron, el 95% me felicitaron por mi trabajo, hecho muy difícil de ser verídico. También es una persona con serios problemas legales, ya que acosó a los hijos del vicepresidente de su país, situación que parece no importar a sus entusiastas entrevistadores. Cuando salió la supuesta investigación, una pregunta recorrió las redes sociales, ¿por qué un periodista español tiene acceso a esta supuesta información tan delicada? Más allá de los profundos nexos del gobierno de facto de Jeanine Áñez con la ultraderecha internacional, ningún periodista boliviano por más afín al régimen se animó a ser la cara de esta campaña política de difamación y es por eso que apareció en escena este mercenario de la información. Ya se filtró que los golpistas preparan su fuga, y es un hecho que cuando esto pase Alejandro San Miguel Entrambasaguas, no volverá a pisar territorio nacional, pero sin lugar a dudas su campaña de desprestigio ya habrá hecho mucho daño. No nos dejemos engañar por un personaje como este periodista que no vale un centavo, nosotros seguimos con el pie firme sobre la tierra, hasta la victoria hermano. Eso fue todo, no olvides dejar tu buen like, nos vemos en el próximo video, gracias.